Vamos a hacer una gran elección. Tiene que ver con poner esta ciudad al servicio de los vecinos. Y esto sin duda se va a reflejar este domingo. Y bueno, si hay balotaje, seguramente Daniel va a ganar el balotaje. ¿Cómo toma la actitud del jefe de gobierno Mauricio Macri de no querer debatir esta tarde? Bueno, es una típica actitud de Macri, ¿no? Es un chico caprichoso que siempre está viendo cómo echarle la culpa a los demás o que los demás tengan que hacer las cosas como él quiere. Y las cosas hay que hacerlas como quieren los vecinos, y eso va a pasar a partir de que Filmus sea jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se le ha dado todas las posibilidades para hacer distintas formas, con distintos formatos para realizar el debate, pero el jefe de gobierno no quiere. No quiere porque es muy difícil para él proponer ideas nuevas, porque no lo ha hecho en estos 4 años. Nada de lo que prometió en el 2007 lo hizo en estos 4 años, por lo tanto esa es una de las principales razones por la cual no quiere debatir. No quiere confrontar ideas, no tiene propuestas, esa es la única razón. Vamos a tener una gran elección, estamos cada vez con más fuerza, más ganas y con una gran expectativa y con ansiedad también. Como marcan los medios de comunicación, hemos estado creciendo. Nosotros vamos a gobernar por primera vez la Ciudad de Buenos Aires, nunca la habíamos gobernado, y queremos trasladar todo lo que hicimos a nivel nacional, lo queremos llevar a la ciudad. Ese es el objetivo que corremos. Estamos en vísperas de un proceso electoral y que en definitiva hay la posibilidad de defender un gobierno nacional y defender una opción de gobierno que apostó a la inclusión, que apostó en el gobierno nacional a incluir a los jubilados, a incluir a los niños, a que la educación pública sea una opción de calidad y que sea la verdadera opción, y que bueno, que la Ciudad de Buenos Aires también se puede sumar a ese tren y a esa idea de que se puede todos los días estar un poquito mejor.